Buenos días, soñadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz jueves, día 1 de diciembre. Bienvenidos al nuevo Vlogmas. ¿Y a quién tenemos aquí? A Daniela. Son las 9 de la mañana. Y diréis, ¿y por qué está ahí Daniela? Pues porque hoy tiene digestivo. Entonces la voy a llevar. Creo que hoy no le hacen la gastroscopia, yo creo, porque no me han mandado ningún papel como que tiene que estar en ayunas ni nada de eso. Con lo cual creo que hoy es primera visita. La mirarán, me mandarán para que se haga para ver si tiene lo del Helicobacter pylori y nada. Y esas cositas os cuento. Así que nada, voy a desayunar porque ella no la voy a llevar desayunada por si acaso. Aunque yo en el informe no he visto que sea que la vayan a hacer y la gastroscopia. Lo dejó caer la doctora, pero no quiere, pero yo no, porque me hubieran mandado un papel aparte diciéndome que tiene que ir en ayunas, etcétera, etcétera. Entonces, pues no la voy a llevar desayunada por si acaso. Le he preparado un sándwich y un zumito y cuando salga, pues que se lo coma. Así que no. Y aquí tenemos a Nanito. Nanito, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, señor, buenos días. Continuamos el día. Vale, hoy voy así, voy con un jerseycito del Shein. Madre mía, parece que no tengo otra ropa. Vale, con faldita vaquera, esta es súper bonita, esta es del Corossi, de una tienda de Isla Azul, y es súper, súper bonita, me encanta. Con media negra y botas marrones. Me pondría las botas negras, pero creo que puede destacar así más. Y aparte es que me mancha todo el suelo de la casa.
Lo que os digo, que es que entonces me mancha todo el suelo de la casa y jola, estuve limpiando allí y es que me deja todo el suelo con rayaduras. Entonces, no me las pongo ya casi por eso. Tendría que para ponérmelas, pues coger, cambiarme que las tengo en la entrada, cambiarme, ponérmelas, salir corriendo y luego llegar y quitármelas, porque si no es un horror. Así que nada, así voy. La verdad que este jersey me gusta más por fuera, lo que pasa que con la falda no queda bien. Pero este me gusta, por ejemplo, con un vaquero. Pero bueno, como era azulito y la falda también es azul, pues digo, bueno, pues me lo pongo así. Pero se está todo el rato saliendo, la verdad. Nada, nos vamos a ir al... Son menos 25 las 10. Al digestivo, yo creo que no le harán la prueba hoy, que hoy será para verla, se la mandarán pues para dentro de un mes y pico, como siempre, como todas las pruebas, que esperamos un mes y pico y se la harán. Entonces, pues bueno, a ver si descartamos lo del Helicobacter pylori y nada, esas cositas, os cuento, ahora os veo, ahora os veo, ahora os veo. Bueno, acabo de llegar a casa, bueno, estoy en el portal de abajo. He dejado a Daniela en el cole porque no la dejan entrar hasta las 12 menos cuarto, cosa que me parece una estupidez porque me parece que pierden muchísimo colegio, porque nosotros hemos salido del médico a las, pues no sé si eran las 11 menos 25 o así. Entonces hemos pasado para hacer tiempo por el bazar, que ahora os enseñaré lo que he comprado. Le he comprado un traje a Nanito, un arnés y he comprado cositas para Navidad, ¿vale? Como vamos a decorar la casa y demás. Y ahora os lo enseño. Voy a subir las escaleras andando, que hay que hacer deporte. Yo vivo en un cuarto y así se hace pierna. Para cuando tenemos días que no podemos entrenar, qué mejor que subir las escaleras andando. ¡Ay! ¡Qué fatigada estoy de subir las escaleras andando! Vale, primero os cuento lo del médico. Hemos ido hoy y hoy no tenía la gastroscopia, ¿vale? A mí me extrañó ayer porque ayer me dio por pensar y digo, qué raro, si no me han mandado ningún papel como que la niña tenía que ir en ayunas. No, no obstante, la he dejado en ayunas, ¿vale? Por si acaso. Después de salir ya, pues a desayunar y demás. La ha estado mirando, la ha estado preguntando y finalmente le ha mandado la gastroscopia. ¿Cuándo la tiene? El 18 de enero. Es lo que hay. Así que hasta el 18 de enero nada. Me está explicando un poco, pues que nos tendrá que llamar el anestesista porque la tienen que sedar un poquito para ver si tiene pues lo que son alergias y demás cositas. Y nada, pues hasta el 18 de enero nada. Así que para luego después, cuando hemos salido, para hacer tiempo, porque en el cole nuestro, no sé en el vuestro, pero en el nuestro, tanto si los recoges como si los dejas, tiene que ser o a las 10 y 20 o a las 12 menos cuarto. No hay más horarios. O sea, pierden toda la mañana, porque si por lo que sea tienen el médico a las, imaginaos, a las 10 y media, ya no pueden ir en toda la mañana porque no les pasa a llevar a las 9 para recogerles a las 10 y 20. Es que es una tontería y aparte que no llegas al médico en 10 minutos. Entonces es un rollo. Pero bueno, pues hemos ido al bazar a hacer un poco de tiempo, que le hacía falta a Nanito un arnés. Le compra este que le pregunta si se puede devolver porque no lo sé. Me ha costado 5,50 porque el suyo ya le queda pequeño. He comprado que como vamos a montar en este puente el portal de Belén y el árbol de Navidad, vale, pues esta especie de pajita para, ay, pues para los animalitos. Le hemos comprado también, porque tampoco le vale, otro trajecito, pero se lo quiero probar. Entonces, para cuando llueve, pues uno que tenga capucha, porque no le gusta nada mojarse. O sea, mira, ya solo me faltaba tener que comprarle unas botas porque me ha salido un perro glamuroso. O sea, cuando llueve, no quiere bajar a la calle porque no le gusta mojarse las patas. Y he comprado esta nieve, pero que es muy lisita. Yo normalmente suelo poner copos, pero no sé, bolitas, pero esta vez, fijaos, muy chuli. Y este me ha costado unos 50. Vale, he comprado también esto para poner de base y ya sobre esto montar todo, que es como césped. Y creo que tenía como un fondo azul para poner en la pared, creo. Así que nada.
¿Y qué me ha llegado? ¿Quién me ha llegado, soñadores? Pues a ver, os cuento. Yo utilizo para la cara, la tengo súper áspera, ¿vale? La marca Clinique, que me cuesta cara, no, carísima, pero carísima. Y tampoco veo resultados para lo cara que es esa crema. Entonces, a mí, por lo menos, no me resulta. Yo entiendo que es una firma buena, que está bien y que habrá gente que le funcione. Yo tengo la piel como mixta, como por aquí, bueno, ya cada vez la tengo más seca, pero por aquí la tengo hiper seca, o sea, es que me tocas y ya me puedo echar lo que sea, la tengo súper seca. Entonces, mi hermano utiliza productos de la marca esta, de Freshly, y la verdad que... es que te gastas una cuarta parte menos que las cremas de Clinique. Voy a probarlo. Entonces me he pedido que estaban a un 50%, porque en estas cosas pues es mejor aprovechar cuando hay rebajas. Entonces estaban a un 50% y digo, pues me voy a pedir y voy a probar. Y jo, si me va bien, triunfo, porque es que me espero a rebajas y cosas así, que siempre ponen un 50%, un 30%, siempre hay alguna oferta. Y a mi hermana la funciona muy bien, porque mi hermana tiene como mucho acné, entonces a ella la funciona súper bien esta firma. Entonces, fijaos, viene así la presentación, súper chuli, y te mandan como unas pegatinitas, ¿vale? Bueno, esto, beneficios del Club Freshly, y nada, me he cogido una exfoliante rose facial limpiadora. ¿Vale? ¿Qué es esta? Yo lo voy a probar y luego ya os diré, ¿vale? Es en base de plástico cristal, el caso que parece cristal. O plástico muy duro, no sé. Está súper guay. A ver, me he cogido también... esto no sé qué es muy bien. A ver... ¿Esto qué es? Que es muy líquido esto. Esto debe de ser el limpiador, porque yo, no, pero esto lo tengo, sí. Este es un desmaquillante de ojos, que yo tengo que usar el bifásico de L'Oréal porque tengo como alergia y se me pone esto como muy irritado. Y me he cogido este porque lo quiero probar, y pone que es también para waterproof. Entonces es este, ¿vale? Ya os iré diciendo si funciona o no. Vale, me he cogido también crema de noche y crema de cara. Supongo, de cara es. Crema de noche y crema de día. Vale, entonces, la de día supongo que será esta. La Bloom Orquídea, sí, Face Cream, ¿vale? Y es esta de aquí. Y no me pagan nada por enseñarlo, pero bueno. Y esta es la de noche, ¿vale? Que es la Omega Rica de noche. Entonces, pues, no sé, las voy a hacer. ¡Uy! ¡Madre mía! Sonia, ¿qué haces? Viene con esta cucharita, qué mono, para que no estés untando ahí y metiendo todo el dedazo, me parece ideal. Lo podían traer todas las cremas. Fijaos esta. Pues no sé, lo voy a estar probando y os voy diciendo. Y me he pedido también lo que es el contorno de ojos, ¿vale? Que yo creo que este es de la misma gama, no, cada uno es de su padre y de su madre. Bueno, este es el que me he pedido yo. Entonces lo estaré usando y os comentaré si me va mejor o peor. Este. ¿Vale? Entonces lo primero que quiero hacer es limpiarme, exfoliarme la cara con el exfoliante este, a ver qué tal. Para ver cómo queda, ¿vale? Entonces voy a ver qué partículas tiene. Sí, la verdad que rasca, o sea que sí que... Pues nada, estaré probando estas cremitas y, jo, de verdad que si me funcionan, genial. Porque así por lo menos, jo, me ahorraré bastante, porque es que la última vez que hice un pedido a Clinique, madre del amor hermoso, o sea, me dejé una fortuna. Son unas cremas carísimas, además de la gama que tiene Clinique, yo creo que me dieron la más cara que tenía el Corte Inglés y no me ha hecho nada encima. Entonces digo, jo, pues si me funcionan estas cremas, que a mi hermana la funcionan súper bien, digo, pues ya está, me voy a esta marca
Y cuando me vaya viendo que me va quedando poco, si hay, que es lo que hace mi hermana, si hay promociones, pues me voy pidiendo contorno de ojos, no sé qué, no sé cuánto, lo que me vaya faltando. Y así, pues eso. Y la verdad que están muy bien, porque no sé si a mí me han costado como 30 y pico euros o 20 y pico euros las cremas, pero es que a mí en Clinique me cuestan el doble o más. Entonces, sinceramente, prefiero, si me funciona, pues ahorrarme este dinerito. Le voy a probar el estonanito, a ver cómo le queda. Si no, me han dicho que lo puedo devolver. Es una talla M, no sé, a lo mejor es incluso grande para él, no sé, a lo mejor no, no sé. Lo voy a probar y ahora os lo enseño, a ver si se deja. No puedo con la vida, de verdad. Está aquí que no se mueve. Ay, que no puedo, en serio. Mirad. Nanito, ¿hay alguien ahí? Hola. Hola, nanito. Hola. No le gustan los gorros. Yo no se lo compro con gorro porque no le gusta. Porque va andando y se le va echando para adelante. Pero, hombre, los días que llueva, pues, hombre, a poco que se le ponga así un poco, por lo menos no sube empapado. Si no, a unas malas lo que hago es que se lo descoso por aquí y se lo quito. Pero fijaos qué mono está. Me lo como, me lo como. Y el arnés le tiene debajo, ¿vale? Le tiene debajo y por aquí le sale la anillita para enganchárselo. Mirad qué mono. Hola, sinanito. Con las orejitas. Hola, mi amor. Pero así no pasas frío, tú chiquitito, que eres muy friolero, tú, mi amor. Ya sé que no te gusta, pero así no pasas frío. Bueno, si veo que es muy incómodo el gorro, yo creo que esto se lo puedo cortar. Qué mono, ponerme en comentarios qué os parece. Ay, mi chico, madre mía. Pues de largo le queda bien. Le queda bien. Mirad, pobrecito. O sea, que no se mueve ya. Nanito, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué te pasa a ti, mi chico? Cosas, porque aunque yo pase frío, prefiero no estar con el gorro este, que no me gusta, ¿sabes que no me gusta? Yo prefiero no salir a la calle cuando llueve, ya está, no pasa nada, no pasa nada, mamá. Ay, que me parto. Qué canijo es, de verdad. Bueno, pues nada, me voy a poner a trabajar un rato. Son las 12 y 5, con lo cual en nada tengo que salir ya por las niñas. Voy a meter en la secadora las sábanas que quité ayer de las peques. Ay, voy a colocar todas estas cremas en el baño y me voy a poner a ver a trabajar si puedo un poco, porque luego Natalia ha quedado por la tarde con una amiguita, entonces la voy a acercar. Y el caso que nunca me puedo poner a trabajar. Ay, Dios mío, Dios mío. Luego veo, corazones, adiós. Qué inocente soy, de verdad. Qué inocente, Sonia. Eres inocente, eres tonta. ¿Cómo me voy a poner a trabajar si mira la pila de ropa que tengo aquí para doblar? No puedo. Así que nada, otro día que me dan las tantas de la noche porque no puedo trabajar y tengo que trabajar después. Es que es lo que toca. A ver, cuando le toca a una persona sola hacer todas las cosas de cuatro, pues nada, es lo que toca. Pero bueno, no pasa nada. Ay, es lo que nos toca a nosotras. ¿Qué vamos a hacerle? Pues nada, voy a doblar la ropa. Pues ya he terminado. Voy a poner a colocar la ropa en su sitio y a ver si me pongo a trabajar. Son las 12 y 25, tengo una hora. Ay, es que necesito ponerme, o sea, necesito ponerme porque ayer no me ve. Ayer me tiré hasta las tantas de la noche. Tengo que subiros hoy el vlog de hoy, que he visto un error, entonces, porque yo me lo subo a YouTube, lo miro.
y luego si veo algún error lo corrijo. Entonces, pues tengo que corregirlo y volverlo a subir. Con lo cual, es que necesito trabajar y luego eso, que tengo empezada una colección y como os cuento, que la tengo que terminar. Yo qué sé. Bueno, luego os veo, soñadores. Hasta luego, adiós, 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 adiós. Pues nada, vamos a comer. Yo voy a comer pollo que sobró ayer con champiñón y ellas van a comer fabada porque así la han elegido, no querían pollo. Así que ya lo comieron ayer y ya hoy no. Es que estas son de cuchara, estas son muy vagas para masticar, entonces les gusta más lo caliente. Es que la ha sacado y qué pesado es un bicho. Es que huele el pollo y está ahí, que le está quitando Daniel al arnés y está a ver si pilla pollo. Aquí le tengo ya al amigo. ¿Qué pasa, nanito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué pasa? Mi Coca-Colita, que no me la tomo siempre, ¿vale? Pero de vez en cuando me apetece. Bueno, pues ya hemos comido y las niñas están impacientes por abrir su calendario de Adviento. Así que os lo vamos a... Bueno, chicas, ¿cuál hay que abrir? Este. Venga, pues quítalo de la pinza. Mañana te toca a ti abrirlo. A ver, ahí tengo las sábanas que las he sacado de la secadora, ¿vale? Pero es que me salen un pelín húmedas, entonces por eso están ahí, ¿vale? Pero con la calefacción se terminan de secar y luego ya las doblo. Si la caja la podéis romper. Ya, bueno. A ver, ¿qué hay ahí? Una pinza de lazo para ti. A ver. ¿Y qué más? Y dos gomas de Estas pelo. son, yo creo que para Natalia. Dos caramelos de manzana de los blanditos. ¿Y qué más? Se ha quedado pegado, rompe el sobre, si no. No. Y dos Kinder. Dos huevitos semi-miniatura de Es que el día 1 sí que les metí el regalo. Lo que pasa que vi que se quedaba demasiado gordonchote y dije, bueno, pues ya los siguientes, los que tenga muñequito, se lo pongo aquí en un sobrecito, en una caja, entonces van numerados y entonces pues según les vaya saliendo les voy cogiendo de esta cajita el regalo. Así que esas cositas. Son las 3 de la tarde. Nos vamos a tumbar un rato, que es nuestro momento de ver una serie juntas. Entonces nos ponemos una serie que estamos viendo Arrow, ¿vale? Y nada, pues ese momentito estoy con ellas ahí hasta las 3 y media. A las 3 y media nos echamos un ratito. Y ya está. Así que nada, luego por la tarde os veo, soñadores, que tengáis una feliz comida. ¡Mua! Hasta luego. Bueno, pues estamos en la cafetería al final merendando. También tenemos a Natalia, que todavía no ha quedado con la amiga. Natalia, mi amor, ¿estás mejor de la tos? No, ¿verdad? No, regular. Sí. Pues eso está la pura regulín, así que no sé si veo que no mejora porque ahora ya tiene mocos y todo, pues la llevaré mañana otra vez. A ver, esto es así, porque luego las neumonías se ponen de un día para otro. Vamos a pedir y ahora ya os decimos. A ver, os comento cositas. Al final Natalia no queda con su amiguita porque no sé, no podía venir o no sé, no tenía dinero para venir. Es que lo malo de tener un instituto que no está en tu localidad es que es difícil la pobre que pueda quedar con sus amigas porque claro, o tiene que ir ella y ya tiene que depender de mí, que bueno, que a mí no me importa, pero no sé, nunca las viene bien quedar. O si vienen ellas, que en este caso iba a venir la chica al Corte Inglés.
pues no sé, no tenía dinero y al final no han quedado. Me da pena porque la pobre Jolín, pues a mí, por una parte sí que me gustaría que salga, pobrecilla, ¿sabes? Porque la verdad que no ha tenido, ya sabéis la historia, no ha tenido suerte la pobre y Jolín, pues sí que me gustaría que saliera con algún grupito de amigas, pero es que lo peor es eso, que a lo mejor nos equivocamos en cogerle el instituto en otra localidad, se lo teníamos que haber cogido en Getafe. Yo qué sé, es que nunca se sabe, nunca, no se sabe nunca cómo actuar. El caso que está contenta con sus amigas, pero el problema es que, claro, que al final luego nunca puede quedar la pobre. Y a mí me da pena. Entonces, no sé. Así que nada, pues esas cositas. Me voy a poner a trabajar, son las 7:30, aunque os parezca mentira. Vosotros ya acabáis y yo empiezo. Porque es que no he parado, he estado doblando también las sábanas. He estado metido los platos en el lavavajillas, ya lo he puesto y nada, me voy a poner a trabajar un poquito, que necesito diseñar la colección porque si no, a ver, el dinero no cae del cielo, hay que generar también, entonces pues nada, me tengo que poner a trabajar un poquito. Voy a cerrar el blog aquí para que tampoco todos los días sean mega hiper blog gigantescos y nada, que espero que paséis una feliz noche, que os quiero mogollón y os mando un besazo. ¡Mua! Hasta mañana. Adiós.